La Universidad del Magdalena realizó el taller nacional Preparación del Caribe Colombiano ante un tsunami, evento que tuvo como objetivo la participación de expertos en el tema que capacitaron a entes locales sobre conceptos y mecanismos de respuestas ante estos fenómenos. En este caso en particular, pues nosotros estamos comprometidos con que la universidad juegue un rol vital en la solución de los problemas ambientales, sociales de nuestro ciudad, de nuestro departamento y de la región Caribe, y pues uno de esos fenómenos a los cuales podemos estar en riesgo es el tema de los tsunamis, y ha sido uno de los objetos de interés de discusión. Este taller se enmarcó en la celebración del Día Mundial de Concientización sobre los Tsunamis, y la instalación estuvo a cargo por la Comisión Colombiana del Océano a través de la intervención del contraalmirante Juan Manuel Soltao Ospina, secretario general de dicho organismo. Y nos dimos cuenta en el coloquio que organizó la Universidad Magdalena en el mes de agosto que se requería que las instituciones nacionales vinieran a contarnos en la región cómo era que se generaba la alerta, cuáles son las principales características del fenómeno, así como cuál es la conformación nacional en los centros de alerta, para que todos los magdalenenses, tanto las entidades que toman decisiones como las personas que reaccionan en las zonas costeras, lo hagamos de manera armónica, coordinada e informada. Y además, ya con la Universidad Magdalena, seguir en los eventos de construcción del conocimiento, los que hemos abordado en la Reserva de Biosfera de Seaflower. Queremos transmitir este conocimiento donde queremos que se entienda el riesgo. Nosotros debemos trabajar en la comunicación del riesgo, en la apropiación de este conocimiento, en el entendimiento. ¿Para qué? Para que se puedan tomar acciones, para que se puedan tomar medidas. Cabe destacar que la Universidad del Magdalena viene generando espacios sobre estas temáticas, produciendo efectos no solo a la comunidad académica, sino también a la ciudadanía en general, sobre la importancia de atender esta clase de fenómenos.